información en vivo y atención, electores que están sintonizados a través de la señal de Citosa. Si todavía no han acudido a votar, están por ir a las urnas, tomen en cuenta que a esta hora de la tarde, estamos 1:47 exactamente, las principales vías están saturadas, se reporta tráfico intenso en las avenidas Tomás Marzano, Ramón Castilla y Ayacucho, asimismo en las calles aledañas a estas vías vehiculares. Recordemos que las urnas cierran a las 5 de la tarde. Hay que recordar también cuáles son las multas para aquellas personas que de repente al ver el tráfico optan por no ir a votar y no cumplir con su deber. Las multas para aquellas personas que vivan en un distrito clasificado como no pobre son de 92 soles, mientras aquellas personas que vivan en distritos calificados como pobre, 46 soles. Aquellas personas que vivan en distritos calificados como pobreza extrema, la multa es de 23 soles. Si en caso no pagaran la multa, no votan, no van a poder sacar su pasaporte, no van a poder inscribirse en cualquier acto relacionado con su estado civil, no van a poder intervenir en procesos judiciales o administrativos, no van a poder realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, no van a poder ser nombrados como funcionarios públicos y tampoco van a poder inscribirse en cualquier programa social y o obtener su brevete. Entonces, si todavía no han acudido a las urnas, tomen en cuenta las indicaciones de Citosa, Avenida Tomás Marzano, Avenida Ayacucho y Avenida Mariscal Ramón Castilla, se encuentran saturadas en estos momentos. 5 de la tarde cierran las urnas, tomen en cuenta estas recomendaciones si aún no han salido de casa a emitir su voto. Exitosa Perú en Lima 95.5, Exitosa la voz integra el Perú. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien, elecciones regionales y municipales 2022.